Seguimos con la segunda parte de este recital, con el cual se celebran los 3 años de vida de Recuerdos del Son. Y ahora, como les decía en un principio, después de presentar la música original, esa que legaron Chapotín, Arsenio Rodríguez y tantos más que sería largo enumerar en esta noche, viene ya la obra del músico mexicano. Una música que ha costado sacrificio, que ha costado entrega, disciplina, porque a base de esos dos factores indispensables, educación, es lo que es el resultado, Recuerdos del Son. Viene primeramente un número, se llama Ya es hora, una guaracha son, repito, es la letra, la música y el arreglo de Héctor René Infanzón. Espacio sonoro. ¡Óyela! Escúchenme todos los soneros que caminamos en este ambiente. Tenemos que terminar con nuestra indiferencia para poder sonar nuestra música conciencia. Yo te invito, buen sonero, como amigo y compañero, a acabar con el problema, empezando con tu ejemplo. Aquí espacio sonoro. Escúchenme todos los soneros que caminamos en este ambiente. Debemos de terminar con nuestra indiferencia para poder sonar nuestra música conciencia. Yo te invito, buen sonero, amigo y compañero, a acabar con el problema, empezando con tu ejemplo aquí. Oye hermano, si a tu paso llega un sonero, aprende del cielo el bueno y deja de criticar. Y si ves que alguien comienza a querer ser un sonero, enséñale compañero que acaba con la discordia. Sonero, yo te digo, tú que ganas siendo así, y todo lo que tú sabes, si no enseñas a dónde se va a ir. Oye amigo, ya sé consciente, que acaba con la discordia de ese ambiente. Oye, si a tu puerta toca un sonero y quiere él aprender, enséñale, no seas malo, y lo mejor te va a pasar a ti. Vergüenza.
Sonoro. ¡Eh! ¡Gracias! Espacio Sonoro.